We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy para las personas nuevas que están entrando aquí en el canal. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes la decoración de mi habitación. Quiero algo así bien festivo, que se sienta el espíritu navideño. Así que si tú eres nuevo, por favor suscríbete. Recuerden también ver el video todo completo. Esto en realidad me ayuda muchísimo para seguir sacándoles videos cada semana. También acuérdense de regalarme un like, un comentario y de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Así que vamos a comenzar. Aquí en esta mesita de noche pondré este copito de nieve. Mira qué lindo. Lo voy a poner como base. Y ahí encima quiero poner este nacimiento, también muy precioso. Este lo compré ya hace años en Tonalá, Jalisco, allá en México. Y fíjense que después cuando volví, quise comprar y ya no habían. Habían otros diferentes. Pero mira qué lindo está y tiene luz. Por aquí en esta otra, otro copito de nieve. Un portavela navideño muy bonito. Tiene a Santa Claus, un árbol, el trineo. Con su velita navideña que tiene el cinturón de Santa Claus. Aquí sobre la cama voy a dejar estos tres mismos cojines. Pero le voy a agregar un cojín de color rojo. Este es un cojín mechudito que habíamos hecho aquí en el canal. Aquí en los pies una cobijita que no puede faltar ahorita en esta época de frío. También pondré esta bandeja redonda. Esta también la hicimos aquí en el canal. Ahí en la bandeja, amigos, quería poner un pinito de color rojo y no tenía uno así como el que quería. Así que hice este, mira qué lindo. Súper fácil de hacer. En 5 minuticos lo hice ahorita y era un gorrito de Santa Claus. Nomás le quité la bolita blanca, lo recorté y lo pegué con silicón caliente. Y mira qué lindo quedó. Está súper precioso porque se ve muy elegante. También voy a poner este trineo, mira qué precioso. Este en realidad no sé dónde lo compré porque lo tengo hace muchísimos años. Y lo que voy a hacer es rellenarlo con estas cerezas que tienen mucho brillo en color rojo, pero también le pondré dos racimitos en color plata. Voy a ponerlo así mejor como de ladito. Y pondré estos vasitos que son unos portavela. Le puse unas velitas eléctricas. Este tiene un arbolito aquí al frente, los dos, y por dentro es de color dorado. Para esta mesita voy a usar este jarrón dorado porque quiero hacer un arreglo floral. Pondré, estos son como unas espiguitas que brillan en color blanco. Esto es de años anteriores. Y estos son unos palitos de color blanco y tienen brillantina. Estos son unos fruticos, pero están como si fueran congelados. También los tengo ya de hace tiempo porque una Navidad yo hice en color blanco, dorado y plata. Entonces todo lo guardé
porque yo el año pasado no usé nada de esto. Y para darle un poquitico de color le pondré esto. Estos son como unas ramitas que tienen brillo también muy lindas. Estas son de la tienda del Dollar Tree. Se las voy a poner así como regaditas. Y estas son unas florecitas, mira qué lindas están también. Estas también las compré hace como 2 años, pero no las había puesto nunca, no las había usado. Aquí para los sillones les hice unas funditas a las almohaditas que yo ya tenía y no las quise hacer tan navideñas porque las quiero usar para el siguiente año, otra ocasión, y aparte de eso ya estoy poniendo muchas cosas de Navidad, entonces preferí dejarlo así. Ahora aquí en esta parte de la pared quiero poner esta escalera. Estas escaleras se usan muchísimo en la decoración de la sala para poner las cobijitas, o si no también en los baños, y la gente cuelga allí las toallas. Es una decoración muy bonita, un poco rústica, pero le hace dar un toque muy bonito a la decoración. Pero como yo la quiero para Navidad, entonces la vamos a decorar con esferas. Voy a poner aquí una roja, por este otro lado pondré una blanca, pero la voy a poner como un poquito más bajita, que se vea en diferente altura. Aquí voy a dejar este espacio y pondré esta, no la voy a dejar ahí, sino que la voy a dejar así más o menos como al mismo nivel, con otra esferita de color dorado. Ahí tú las acomodas como tú quieras, en realidad esto, si las quieres hacer más para el lado izquierdo, derecho, se te van a ver bonitas de todas maneras. Por último, pondré una solita aquí a este lado. No sé si ustedes se acuerdan el año pasado cómo decoré yo esta escalera. La puse junto al arbolito de Navidad con el pesebre y también le colgué unos adornitos navideños. Se veía lo más de linda. Aquí en esta parte no puse esferas porque ahí quería poner estas boticas, que son las boticas de Santa Claus. Estas botas las usé un año en el árbol arriba como topper y se veía bien lindo también. Ahora pondré diferentes ramitas así colgando como en las esquinas de la escalera. Estas ramitas tienen unas cerecitas muy lindas también y unas piñas. Y ahí voy a poner este reno y una última rama que tiene un algodón y unas cerecitas también. Ahora vamos a seguir con la mesa del televisor y allí voy a poner otro copito de nieve, igual como base, con estos arbolitos que son de acrílico. Ellos alumbran, tienen una luz LED, y al frente le pondré este pinito de color rojo también, brillante. En el medio pondré esta vela roja que dice Feliz Navidad en color dorado. Y al otro lado esta cajita que es como una cajita de regalo, muy linda. También este reno, este lo compré yo el año pasado en la tienda china. Aquí en la puerta, como tope, voy a poner este búho. Mira qué lindo, que es especialmente para eso, porque tiene un peso en la parte de abajo. Ya para finalizar, pondré esta corona en la parte de arriba del espejo. Yo había puesto ahí anteriormente un ganchito de estos de Command Strip, que tienen velcro, para poderlo colgar ahí.
amigos, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Espero que te hayan gustado todas las ideas. Siempre comparto con mucho cariño para todos ustedes. No te pierdas los siguientes videos, que les voy a estar trayendo también más ideas. Así es de que besitos a todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!